Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Dabó, soy educadora, llevo durante 19 años trabajando en el mundo de la docencia y además soy terapeuta holística, realizo terapia grupal e individual y realizo estas terapias aplicando diferentes herramientas de crecimiento personal que nos ayuda en nuestro bienestar y nuestra salud. Concretamente, quiero hablaros del mindfulness. Puesto que en ENZO, el Centro de Terapias ENZO de Mataró, queremos ofreceros un curso de mindfulness para trabajar la conciencia plena. Hoy en día está muy de moda el mindfulness, pero quiero hablaros de que no se trata de una moda, sino quiero hablaros de los beneficios que se obtienen en la práctica del mindfulness. Se puede decir que el mindfulness es el arte de ser consciente. Es también, podríamos decir, que es la presencia, podríamos decir que es el desarrollo de la conciencia. Y podríamos hablar también, quizás, como definición, de que el mindfulness es la autoobservación de nuestra mente, que nos ayuda a vivir en el presente, en este momento, en el aquí y en el ahora, y además sin juicios ni prejuicios. ¿Os imagináis, por ejemplo, estar realizando cualquier actividad doméstica en casa o en el trabajo o realizando un deporte y no pensar en nada más solamente que en aquello que estáis haciendo? Pues todo eso se puede conseguir y es cierto que vivimos en una sociedad en que, bueno, tenemos muchos impactos a nivel social. Es una sociedad en la que vivimos muy visual, de mucha información, y por supuesto que está muy bien porque, bueno, tenemos una gran información a nuestro abasto, pero también es cierto que nuestra mente está en constante movimiento y constante pensamiento. Entonces, en muchísimas ocasiones estamos realizando una tarea, una actividad, pero no centramos la atención y nuestra cabeza va más allá y estamos pensando en aquello que tenemos que hacer después o mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces, el mindfulness te ayuda a estar muy presente en el aquí y en el ahora. Y bueno, lo que quiero deciros es que hace muchísimos años en Oriente ya se estaba aplicando esta herramienta o esta terapia, y es hace pues como unos 30 años que se está aplicando en España y realmente estamos obteniendo muy buenos beneficios. Nos estamos dando cuenta aquellas personas que lo practicamos y a través también de estudios científicos que se han realizado, podemos ver cómo las personas van haciendo cambios a nivel interno, cómo las relaciones intrapersonales con uno mismo van modificándose y van mejorando, cómo las relaciones con el otro también a nivel interpersonal también mejoran, y uno no está tan irascible, está más consciente en aquello que dice, en aquello que hace, ¿no? en esa escucha también activa, en esa empatía con el otro, en esa generosidad con el otro, ¿no? También nos ayuda muchísimo a tener un buen manejo del estrés. Nos ayuda el mindfulness, digamos, a tener una mejor gestión emocional. Entonces, realmente los beneficios son muchos del mindfulness. El vivir conscientemente, con una conciencia plena en el aquí y en el ahora, nos hace disfrutar muchísimo más de cada una de las cosas que hacemos. Y bueno, yo quiero deciros que al final es como un entrenamiento, ¿no? Como aquel que sale a hacer deporte y que, bueno, y en su día a día va pudiendo conseguir sus propósitos, va alcanzando retos y poco a poco va mejorando. Pues es lo mismo, o sea, de lo que se trata el mindfulness es de, bueno, pues de entrenar nuestra mente y que digamos, nuestro cuerpo también esté muy consciente a todo aquello que siente, que percibe, que además esa autoobservación que hacemos igualmente de uno mismo y del entorno sea algo muy placentero, ¿no? Porque no hay. Así que, bueno, a mí me gustaría proponer
fuerte abrazo y espero poder compartir con vosotros estas sesiones. Muchísimas gracias por vuestra atención.